El teniente Wilefe lo saluda. Se va a dar inicio al ejercicio del derrame de hidrocarburos. Ya comunicaron sobre el derrame que se está produciendo a sus alrededores, a la capitanía del puerto de Chancay. Tienen que proceder con su colocación de la barrera de contención para poder controlar y mitigar ese derrame. Si no pueden controlarlo, informan a la capitanía de puerto que no pueden controlarlo para que se pueda activar el plan de acción local. Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Líder Chancay TV. En esta oportunidad nos encontramos en el puerto de Chancay. Como ustedes pueden apreciar, su barrera de contención de tal manera que puedan contener todo ese derrame, y una vez contenido todo ese derrame se comunican con la capitanía de puerto, repito, para poder activar el plan de acción local y puedan recibir la ayuda de las demás empresas pesqueras. Nuevamente, con información importante, a esta hora de la mañana estamos nosotros en una embarcación de la capitanía del puerto de Chancay, donde en esta oportunidad el personal de la capitanía viene participando de una acción relacionada a un derrame de hidrocarburo. En esta oportunidad, como ustedes pueden apreciar, estamos en el interior de una embarcación de la capitanía, donde se hacen las corrientes. Así se debe colocar la barrera de contención. La embarcación blanca, el bote blanco, puede permanecer ahí, y las embarcaciones azules así van almacenando en forma de U y van conteniendo el derrame. La chata hilo que tiene su equipo de comunicaciones, VHF, comuníquese con la capitanía de puerto para informar de que no pueden controlar el derrame. No pueden controlar el derrame para poder activar el plan de acción local. Se está dando cuenta entonces de un caso de simulación aquí en la playa del puerto de Chancay, un caso de derrame de petróleo. Está aquí el teniente Buleje dando las indicaciones correspondientes. Procedan a activar el plan de acción local, comunicarse por VHF, canal 16, capitanía de puerto, para proceder a activar el plan de acción local. Lo que se va a evaluar en este ejercicio de derrame es cómo se encuentra el personal capacitado para el uso de los debidos implementos para la prevención de la contaminación. A la vez, la rapidez con la que se hace y poder visualizar los implementos con los que cuentan, como son las barreras de contención, así como los skimmers, que son motobombas para poder succionar todo ese derrame y poder almacenarlos en un tanque. De eso trata un ejercicio de un derrame de hidrocarburos. Ustedes han escuchado entonces al teniente Buleje aquí dando las indicaciones correspondientes ante este ejercicio de derrame de biodiesel, que es un caso que obviamente podría presentarse en algún momento aquí en el mar chancayano. Son actividades preventivas que se realizan dos veces al año, y en este mes de noviembre están precisamente cumpliendo con esta actividad de prevención y capacitación. A la vez, señores, están autorizados, para que tengan conocimiento, dependiendo del espesor del hidrocarburo, el uso de los dispersantes, que se encuentran autorizados por la autoridad marítima. Esa es una manera también de mitigar el derrame. Una transmisión desde el mar Chancay. Absorbentes, la cual, si el espesor del crudo fuera una lámina mínima, también es factible el uso de los paños. No tiene muchas barreras. Como se observa, el teniente Bulés, que es el que está dando las indicaciones desde esta patrullera, y a fin de que los trabajadores de esta empresa, en este caso la pesquera Austral, puedan desarrollar, de acuerdo a las indicaciones que él envía,
precisamente desde la patrullera. Es un ejercicio que se cumple, repetimos, dos veces al año, y en esta oportunidad se realiza en el mes de noviembre con la participación de la Pesquera Austral, con la participación de la Capitanía del Puerto de Chancay y personal del Ejército del Perú. También ellos se encuentran aquí en el puerto de Chancay. A ver, señores, les voy a dar una sugerencia. Cuando el derrame no se pueda controlar y se propague, ya que ustedes tienen sus salchichas por separado, lo más viable es juntar, unir cada una de esas barreras para que la capacidad sea mayor, no controlarlo de manera separada, como lo están haciendo, sino tratar de unir las barreras o las salchichas, unirlas con las demás embarcaciones y poder controlar todo lo que fuera derramado. Esa es una manera mucho más viable de controlar un derrame. Una transmisión en vivo y en directo a esta hora de la mañana desde el puerto de Chancay, como les dábamos cuenta de esta actividad que se ha programado con personal de la Capitanía del Puerto de Chancay, personal del Ejército Peruano y personal también de la empresa pesquera Austral, que se ubica y que opera aquí en nuestro distrito de Chancay. Continúa entonces dándose las indicaciones. Una vez recogido todo el material del mar, deberían contar con una motobomba, un skimmer, para poder absorber todo ese crudo. Lo visualizo que no cuentan con esa motobomba skimmer. Ya estoy visualizando tampoco que no cuentan con un tanque donde puedan almacenar ese crudo que está derramado. Se debe de contar con todos los implementos para la prevención de la contaminación. No solamente son las salchichas, no solamente son los dispersantes ni los paños. Las empresas pesqueras, en sus planes de contingencia que cuenta cada una, deben de contar con todos los implementos que están escritos en ese plan de contingencia que son aprobados por esta Capitanía de Puerto. Ya, señores, este es un ejercicio. Ya para los demás ejercicios que sucedan en el año próximo, espero la mejoría de cada uno de ustedes. Chatailo, Chatailo, comunicar por Canal 16 a la Capitanía de Puerto que el derrame ha sido controlado. Comunicar a la Capitanía de Puerto que el derrame ha sido controlado. Seguimos nosotros con la transmisión a esta hora de la mañana desde esta zona del puerto de Chancay, dándoles cuenta a ustedes de esta actividad de prevención que se realiza por parte de personal de la Capitanía del Puerto de Chancay, personal del Ejército Peruano y trabajadores de la Pesquera Austral que opera aquí en nuestro distrito de Chancay. Esta es la Chatailo, supuestamente de ahí es que se ha producido este derrame de biodiesel aquí en el mar chancayano, y ante estas acciones es que vienen dando las indicaciones el teniente Buleje de la Capitanía del Puerto de Chancay. A continuación, ya habiendo anunciado que ha sido controlado el derrame de hidrocarburo a la Capitanía de Puerto, se va a proceder a simular, debido a que este crudo emana gases tóxicos que podrían llegar a zonas de playa y un bañista a sus alrededores haya aspirado esos gases y se está intoxicando en el mar. Se va a simular que un tripulante cae al mar intoxicado y se va a proceder con el rescate en la zona de playa. Les agradezco, señores, por su participación. Excelente trabajo. Seguimos con la transmisión nosotros desde el puerto de Chancay. Controlado, vamos a pasar a lo que es el barco, se va a lanzar a los mares.
Espera un minuto, le prende el automático. Ahora vamos a simular lo que es este tripulante, lo que dije. Ya. ¿Dónde será? ¿Será afuera o acá adentro? ¿Eh? Adentro va a ser también. No, nos dirigimos a la zona de playa. Sodia con la señorita periodista para proceder al área de playa para poder realizar el siguiente simulacro de hombre al agua por intoxicación. Vamos. Muchas gracias. Hombre al agua por intoxicación indica. Apreciar el trabajo del personal de la capitanía del puerto con los trabajadores de la pesquera austral. Están en esta oportunidad dando las indicaciones correspondientes aquí en la playa, precisamente del puerto, donde han cumplido con esta jornada de prevención ante un posible derrame de petróleo a cargo de la pesquera austral. Repetimos, es una labor de simulación, hay que tener eso bien en claro a fin de evitar malas interpretaciones. Ustedes pueden escuchar ahí a una ambulancia que está llegando. Bueno, se trata en todo caso de la patrullera de la Capitanía del Puerto de Chancay, que estaría trasladando a una persona que habría resultado intoxicada producto de este derrame de petróleo aquí en el mar de Chancay. Estamos en el puerto, como les comentábamos, y debemos indicarles de que esta labor continúa aquí en el puerto de Chancay. Vamos a apreciar precisamente esto que se ha explicado hace instantes, que tiene que ver con una persona que va a simular ser afectada precisamente por este derrame de petróleo aquí en el puerto de Chancay, donde estamos transmitiéndoles. Él es el joven de la capitanía que va precisamente a participar de estos ejercicios. Repetimos que se realizan dos veces al año y que es básicamente para conocer qué hacer frente a una situación similar en caso se produzca. Nos indican de que hace mucho tiempo no se produce un derrame de petróleo acá en el mar, en el puerto. Sin embargo, nos indican los responsables que hay que estar prevenidos ante esta situación, que es, por supuesto, para tener conocimientos específicos de lo que se tenga que hacer ante una situación adversa. Repetimos, esta es una labor programada por parte de la Capitanía del Puerto de Chancay para poder tener los conocimientos necesarios, no solamente el personal de la Capitanía, sino los trabajadores de las empresas pesqueras sepan cómo actuar frente a una determinada situación de peligro, como es esta, la de un derrame, un supuesto derrame de petróleo. Ya estamos de alguna manera saliendo de esta zona
del puerto de Chancay, acercándonos al muelle ya. Gracias por ver la transmisión. Coméntenos qué le parece esta labor que vienen desarrollándose, básicamente para conocer cómo actuar frente a determinadas situaciones de peligro. Ahora en esta ocasión se va a simular, que un bañista, por los gases tóxicos que emanó ese derrame de hidrocarburos, se encuentra en el mar, en un estado que necesita ayuda. Aquí el tripulante va a simular que se encuentra en un estado donde va a solicitar el auxilio. Agua. Sí. Ahí nomás quédate como si estuvieras de una manera simulando. Ya, como se puede apreciar, el tripulante se encuentra ahora en la mar. Debido a los gases tóxicos que emanó ese derrame de hidrocarburos, no puede, está con problemas de respiración y está solicitando auxilio. Y se puede visualizar en el área de playa, que la autoridad marítima, que el ejército del Perú y las demás entidades están dispuestas. Recibieron la llamada de la de las demás instituciones para proceder con el rescate de la persona. Se ha indicado, entonces se va a proceder al rescate de esta persona, de este varón que está precisamente aquí como afectado. Ahora, la autoridad marítima va a proceder con el rescate del tripulante que se encuentra aquí en el medio del mar, emanando gases tóxicos. Se va a proceder con el rescate de esta manera. Vamos, agua. Se procede el tripulante, la autoridad marítima, al rescate del tripulante, agarrándolo de manera adecuada, procediendo a tirar un aro salvavidas debidamente amarrado con el cabo para que pueda ayudarse la persona que se encuentra en... no se encuentra en un buen estado, se puede agarrar del aro salvavidas y proceder a embarcar al bote. Esa es la manera correcta como se debe rescatar a una persona que se encuentra en un estado que necesita un auxilio inmediato. El aro salvavidas lo ayuda a mantenerse a flote y de esta manera el rescatista procede a efectuar natación de manera side stroke, como se le dice, hacia el área de playa, procediéndole a retirar y a su posterior llevarlo a la zona de emergencia para recibir los auxilios. Interesante, interesante esta explicación que nos brinda el teniente Buleja respecto a esta labor que están desarrollando en este momento. Básicamente es de prevención, de tener conocimientos específicos de cómo actuar frente a determinadas situaciones aquí en el mar de Chancay, específicamente en el puerto, que es la zona donde estamos transmitiéndoles a esta hora de la mañana, con algunos inconvenientes propios obviamente de esta situación, pero ya estamos con esa cobertura entonces aquí en el puerto de Chancay con personal de la capitanía de el puerto, que está dándonos las informaciones sobre cómo actuar ante un posible derrame de petróleo y también ante una persona afectada, que es lo que obviamente se quiere evitar, ¿no? Así es que ya ustedes han podido ver a los dos efectivos de la capitanía del puerto de Chancay. Ahí en el fondo se puede apreciar el personal del ejército, que se encuentra precisamente dando las indicaciones correspondientes a estas maniobras que
que se desarrollan aquí en el puerto de Chancay. Vemos ahí al personal de la capitanía que está dando las indicaciones también para que esta labor salga lo mejor posible. Bueno, como ya pueden visualizar, el rescatista ya está llevando a la persona, ya están dirigiéndose al área de playa donde ya están esperando, ya está esperando la camilla para poder proceder a esta persona, evacuarla de emergencia hacia el hospital más cercano. De esa manera, entonces, ustedes han podido apreciar y conocer todas estas acciones que desarrolla personal de la capitanía del puerto de Chancay, aquí precisamente ante situaciones de peligro como estas que nos está dando cuenta. Ahí hay una punta, dice. Como pueden visualizar, ya se encuentran en el área de playa. Los demás rescatistas, con ayuda del que se encontró en el mar, proceden a retirar lo del área de playa para posteriormente colocarlo en la camilla. Como ven, ya se está procediendo a colocar en la camilla. Las personas a paso ligero proceden a llevarlo a la ambulancia, que se está simulando que hubiera una ambulancia, y de inmediato a su posterior ingreso al hospital para que se pueda descartar lo que le ha pasado al tripulante. Ahí justamente viene la camioneta de serenazgo para proceder a embarcar a la persona auxiliada en la tolva de la camioneta y pueda proceder al hospital más cercano para recibir los auxilios correspondientes. Interesante esta labor que viene desarrollando entonces personal de la Capitanía del Puerto de Chancay con personal del Ejército. Como ustedes pueden apreciar en imágenes, se ve esto de que están trasladando a la persona que ha resultado con lesiones, pero se les ha caído, si no nos equivocamos, se ha caído. Está simulándose el ejercicio que pudiera pasar, ¿no? En el caso que ya el tripulante, por haber emanado esos gases, empieza uno a temblar y puede sufrir unas caídas. Es parte del ejercicio, señores. Muy bien. Es entonces lo que le podemos compartir a esta hora de la mañana a todos nuestros seguidores a través de Líder Chancay TV y Radio Líder de Chancay, sobre esta labor que realiza la Capitanía de Chancay, también el Ejército Peruano, y como hemos podido apreciar también han llegado las unidades del Serenazgo y también los trabajadores de la Pesquera Austral, son los que han estado apoyando en el desarrollo de esta actividad aquí en el puerto de Chancay. Como ustedes pueden apreciar, este es nuestro hermoso puerto de Chancay, donde estamos a esta hora con la transmisión. Ya se puede apreciar en imágenes que trasladan a la persona afectada en la parte posterior de la camioneta del Serenazgo. De esta manera damos por terminado el ejercicio de derrame de hidrocarburos y el segundo ejercicio de auxilio exterior a un tripulante que habiendo manejado estos gases, y han podido visualizar con la inmediatez que se ha podido proceder a la persona. Les agradezco mucho, gracias.
Muchísimas gracias, teniente. Gracias también a ustedes por la invitación a participar. Nosotros primera vez que observamos este tipo de acciones y nos llama mucho la atención lo que hemos podido aprender y conocer de la labor que ustedes desarrollan. Coméntenos un poquito cómo está el trabajo de ustedes acá en nuestro puerto, ¿no?, en la actualidad. Bueno, actualmente nuestras funciones como autoridad marítima local es la de salvaguardar la vida humana en el mar. Nos encargamos de que si hubiera alguna persona que se esté ahogando o desaparecido, nosotros actuamos de inmediato para poder rescatar a estas personas. Como lo que se ha suscitado el día de hoy, este ejercicio, como es la prevención de la contaminación, que también contamos con planes de acción local, nacional, distrital, en caso se propague el derrame, como han podido visualizar. Este derrame que ha sucedido no lo ha podido controlar las diferentes entidades pesqueras aquí y se ha procedido a activar el plan de acción local. ¿A qué me refiero? De que las demás entidades ingresen para que puedan apoyar a ese control, a esa mitigación. Y a la vez, el de actuar ante cualquier actividad ilícita que pudiera suceder aquí en el puerto de Chancay, como son los robos, como es el contrabando de combustible, drogas, entre todas las actividades ilícitas que se suscitan en el área. Estamos inmersos, estamos aquí ante la colaboración del todo el pueblo para poder actuar de una manera rápida e inmediata. Les agradezco mucho y cualquier cosita para servirlos. Muchísimas gracias, muchas gracias. El teniente Bulej, entonces, de la Capitanía del Puerto de Chancay, nos daba esta información sobre este accionar el día de hoy, jueves 18 de noviembre del 2021, aquí en el puerto de Chancay, donde ustedes pueden apreciar estas imágenes. El fondo se ve la patrullera de la Capitanía del Puerto de Chancay, y ahí está el muelle también, ¿no?, donde vamos a acercarnos dentro de algunos minutos ya para retirarnos de esta ubicación. Vemos ahí a los señores pescadores también, que están trabajando, coordinando precisamente el accionar que han cumplido aquí en nuestro puerto chancayano. Muchísimas gracias por ver estas imágenes, por haber visto esta labor de la Capitanía aquí en el mar chancayano. Les pedimos que por favor compartan el video. Gracias por ver la transmisión. Si nos comentan desde dónde han visto la transmisión, le agradecemos mucho. Adelante, adelante estudios. Adelante, adelante estudios. Está bonito, ¿no? Cuando llevo...